¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Ghost o Guimarme y hoy estamos en un truco de dinero infinito duplicando autos funcionando en las dos generaciones de consolas, ya sea la 1.35 Play 4 y Xbox One o lo que viene a ser 1.27, o sea Play 3 y Xbox 360, ¿vale? Cabe recalcar que este truco ya se los he traído al canal hace como más o menos unas 2 semanas, pero sigue funcionando y mucha gente me está pidiendo que les traiga un truco para ganar dinero, y sinceramente como es el único funcionando, por eso les traigo este truco, y la verdad es que merece lo que viene a ser que lo apoyen antes de que lo parcheen, ¿vale? Porque no va a faltar muchísimo para que lo parcheen, más o menos una semana más o menos, para que este truco ya no esté funcionando, por lo cual espero que lo aprovechen, y pues nada, les dejo con lo que viene a ser este truco. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Ghost, como llamarme, y hoy estamos en un hoy más para mi canal Grumber. En el título, hoy nos encontramos en un pedazo de truco de dinero infinito duplicando autos, el cual está totalmente bestial. Yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte, y vamos por esos 200 likes para poder hacer este truco, ¿vale? Para este truco lo que tenemos que hacer es tunear un coche de la calle a tope, y tenemos que estar en una sesión pública, la cual esté medio llena para poder hacer el truco, ¿vale? Además de esto, tenemos que tener una actividad de Geralt, de Martín Madrazo, de cualquiera de estas personas. Yo recomiendo que sea de Geralt. Y nos tenemos que venir a esta posición, y apenas estemos aquí tenemos que acelerar muy rápido con el móvil abierto en la actividad de Geralt o de cualquiera de estas personas, ¿vale? Tenemos que venirnos por esta rampa, y apenas faltemos y pasemos este muro, tenemos que aceptar la actividad. Y si el truco nos ha salido bien, apenas toquemos el suelo, nos van a meter en lo que viene a ser la actividad de Geralt, de Martín, como dije, de cualquiera de estas personas, ¿vale? Apenas estemos en la actividad nos tenemos que salir y vamos a reaparecer encima de este puente, ¿ok? Apenas estemos aquí tenemos que buscar el auto duplicado. Como pueden ver, en la parte de abajo está el auto con el que hicimos el truco, y en la parte de arriba nos va a aparecer lo que viene a ser el auto duplicado. Como pueden estar viendo, aquí está el otro auto. Es un truco muy sencillo, pero sin embargo les voy a repetir lo que viene a ser la otra parte, la cual es la más importante para hacer este truco, ¿ok? Entonces, como dije, simplemente tenemos que tener la lista de actividades abiertas, y apenas faltemos lo que viene a ser esta rampa, apenas pasemos el muro, aceptamos la actividad, y vamos a ver que apenas que llegamos al suelo, pum, nos va a meter dentro de la actividad, y lo que tenemos que hacer es salirnos rápidamente, ¿ok? Y después vamos a ver que apenas reaparezcamos encima del puente, podemos reaparecer arriba o abajo, pero si reaparecemos arriba es que el truco nos ha funcionado. Y como pueden ver, en la parte de abajo está el otro auto, y en la parte de encima está lo que viene a ser el auto duplicado. Es un truco muy sencillo. Cabe destacar que el truco a veces da un fallo, ¿vale? Y a veces el truco no funciona, pero simplemente lo que hay que hacer es repetir el truco, ¿ok? Yo recomiendo que antes de hacerlo con el auto duplicado, primero simplemente lo probemos, simplemente cogemos un auto de la calle sin tunear, probamos el truco, y si no funciona, pues ya después lo tuneamos para realizar el truco, ¿vale? Como pueden ver, es un truco muy sencillo, pero eso, como dije, tiene algún poco de fallas, ¿vale? Y eso, no es el mejor truco que ha funcionado, pero sinceramente es el único que está funcionando hasta el momento. Voy a intentar buscar un truco mejor que este, pero pues nada, simplemente aprovechar este truco, y más o menos en un día vamos a poder ganar $1,000,000, ¿vale? Yo soy Andy Go, como quiero, amén. Recuerda que cualquier duda que tengan me lo puedes dejar en los comentarios, pero como dije, no creo que te tengan ninguna duda, porque es un truco muy fácil, muy sencillo, y que a mí me salió a la primera, ¿ok? Y pues nada, espero que puedas dejar un like si quieres que siga trayendo más trucos, perdón, porque sinceramente ya tenía muchísimo tiempo sin comentar un truco de duplicar autos, y me ha costado un poco, ¿vale? Por lo cual, en serio, si quieres que DJ Go vuelva, el DJ Go de los trucos y los hacks vuelvas, espero que puedas dejarme un like. Y pues nada, yo me despido, me estamos viendo en un próximo video. Chao todo el mundo, bye.